Perdón. Gracias, muy gentil. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto acompañarles esta mañana. Hoy vamos a platicar un tema más sobre el pensamiento crítico, pero ahora desde el punto de vista o cómo se aplica en el análisis de las sentencias. Me da mucho gusto saludar a quienes ya van iniciando sus cámaras muy tan temprano. Espero que ya tengan café en mano. Yael, muy buenos días. ¿Cómo estás? Suhey, muy Bien, buenos doctor. días. Gusto saludarlos de nueva cuenta. Y lo mismo saludaremos personalmente a quienes también se vayan incorporando a esta charla y también nos hagan favor de encender sus videocámaras. Por supuesto, también un gran saludo a la Escuela Judicial Electoral que permite que podamos tener esta plática. Después de tomar unos días de descanso, no sé si merecidos, pero sí necesarios para todos nosotros. Así que bueno, pues también agradecerle a todo el equipo de tecnologías educativas, tecnologías de información de la Escuela Judicial Electoral y sobre todo a su directora, la doctora Gaby Rubalcaba. Bueno, pues hoy vamos a hablar de el tema de las sentencias. La verdad es que para mí es un tema muy apasionante porque me recuerda mis inicios como secretario de Estudio y Cuenta, luego como magistrado y en alguna época también como litigante. Así que digamos, desde el punto de vista de quien arrastra el lápiz, quien toma la decisión para firmar una sentencia y sobre todo desde quien acude a los tribunales solicitando justicia y sobre todo justicia en materia electoral, pues permite o me permite tener una visión integral de este tema. Así que bueno, pues esperemos que sea una charla atractiva, amena, de muchas reflexiones y sobre todo que nos puedan ustedes también ayudar a comentar algunos tópicos, algunos temas que les parezcan interesantes. Hoy tan solo tenemos la posibilidad de una en puerta, de una reforma electoral o constitucional que señala puede restringir algunas de las atribuciones de interpretación o de control de constitucional y de convencionalidad del Tribunal Electoral. Si da tiempo, por supuesto, la platicaremos y también me daría mucho gusto escuchar de ustedes algunas vivencias o algunas anécdotas que pudieran enriquecer justamente este diálogo constructivo. Así que, pues, sin mayores preámbulos, iniciamos nuestra charla saludando también a Juan Castañeda y a Juan Pablo Rosas. Mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Bueno, pues decíamos que, bueno, voy a tratar de poner aquí una presentación muy sencilla para ir orientando un poco nuestra charla. Y bueno, pues iniciamos en un segundito. Listo, ahí está. Vamos a hablar sobre el pensamiento crítico en el derecho y particularmente en la justicia electoral y sobre todo específicamente en la elaboración de sentencias o en el estudio de sentencias. También va mi comercial, me pueden localizar en Twitter como arroba Rubén Becerra RB de Victoria, donde vamos haciendo cada día más comunidad para el debate serio de los distintos temas, sobre todo que están vinculados con la materia constitucional. Bueno, pues, ¿qué hablar del pensamiento crítico? El pensamiento crítico es una manera reflexiva de analizar cualquier tema, contenido, problema, el cual las personas que utilizan esta metodología, pues, digamos, alimentan de manera cotidiana o ejercitan de manera cotidiana un pensamiento, pero sobre todo su calidad al apoderarse ya de ciertas estructuras inherentes a este acto de pensar y las someten a ciertos estándares intelectuales, es decir, a ciertos elementos o ciertos recetarios, ciertas fórmulas, digamos, básicas, que van generando un mayor proceso de razonamiento mucho más complejo, más profundo
Y conforme va pasando el tiempo y esta práctica que vamos llevando, pues entonces ya, digamos, nos va volviendo unos expertos también en cómo utilizar estas herramientas de pensamiento crítico. Y es que parece sencillo decir, ¿no? Parece sencillo definirlo, sin embargo, ejercitarlo todos los días, pues nos puede llevar algunas, sobre todo, a dar por alto, a dejar pasar algunas obviedades sin que podamos reflexionar de manera seria en los temas. Entonces, ¿qué es lo que requiere primero el pensamiento crítico? Bueno, pues el primer punto, creo yo, lo que busca es tratándose de dar una idea de que nosotros tenemos que formularlo, es decir, darnos un tiempo para disfrutar de ese pensamiento. Vaya, digamos, es como si nos fuéramos a tomar un buen café, una buena copa de vino. Entonces hay que preparar todo el contexto, todo el contorno para poder llegar a ese punto de disfrute. Y ya una vez que tenemos todo el contexto preparado, ahora sí, nos sentamos y saboreamos el café, saboreamos la charla con la persona con la que estemos, o el paisaje, o simplemente una autorreflexión. Pero a lo que voy es que es todo este contexto el que nos permite poder llegar a generar este tipo de reflexiones. Y por lo tanto, va incrementando nuestros propios estándares intelectuales. Así que el pensamiento crítico nos ayuda a desarrollar habilidades. Tiene que ver no solamente con la capacidad de conocimiento de los casos, sino, digamos, es otro tipo de inteligencia, la inteligencia del desarrollo emocional, del desarrollo de las habilidades, del desarrollo de las empatías también. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar cierto tipo de problemas, dudas, ¿no? De los cuestionamientos y, sobre todo, cómo podemos solucionar los distintos temas que se van presentando, ¿no? A partir de estas nuevas ideas. Y aquí hay algo que siempre me ha encantado decirles, que una vez vamos a tratar de llegar a un problemario de Toulmin o a un recetario de Stephen Toulmin que nos ayuda más o menos a poder desarrollar este pensamiento crítico. Pero digamos que ahí vienen algunos agregados. En este agregado siempre me encanta decirles que después de hacer toda la estructura, el ejercicio argumentativo, siempre pongo una parte como de, y bueno, ¿y yo qué le aporto al mundo? ¿No? ¿Yo qué puedo aportar bajo la idea de que soy un ser único, irrepetible, ¿no? Que conmigo se rompió el molde y seguramente con cada uno de ustedes. Y por mucho que nos parezcamos físicamente algún abuelo, algún padre, algún hermano, o es más, que seamos hasta gemelos, por ahí si hay alguno. Pues cada quien conserva su propia autonomía, ¿no? Y eso entonces nos da también una visión especial de nuestro mundo. Es decir, cómo lo visualizamos, cómo entendemos los problemas y cómo nos gustaría que las cosas se pudieran resolverlas. Bueno, pues esa es, digamos, un aporte particular o especial que siempre le pido yo a las personas que colaboran conmigo, que dejen un poco de huella. ¿Qué es lo que ustedes pueden aportar? Porque desafortunadamente en muchas ocasiones lo único que hacemos es terminar haciendo un copiado y pegado de lo que otras personas ya analizaron, ya propusieron y se nos hace muy completo, muy interesante. Sin embargo, yo creo que todavía nosotros podemos dar nuestro pequeño aporte, nuestro pequeño grano de arena desde nuestra visión. Y estoy casi seguro que podríamos ofrecer algo también muy interesante, tanto o más como los propios ministros de la Corte o jueces internacionales, si es que pudiéramos llevar a cabo este ejercicio de desarrollo de habilidades. Así que bueno, pues se trata, según nos dicen los teóricos, pues se trata de un juicio autorregulado, es decir, no se trata de una reflexión interna, de una conciencia permanente de cuáles son los objetivos que voy a buscar para reflexionar sobre un tema.
Y entonces esto va a contribuir la capacidad de interpretación, el análisis, la evaluación, por ejemplo, el diseño de escenarios, las inferencias, derivaciones, y al mismo tiempo presentará de una manera ordenada, escalonada, los argumentos que quiero yo plantear, sustentados, claro, en cierto tipo de hechos, acompañado de las evidencias que van a permitirme demostrar que la historia que estoy construyendo sobre estos hechos, bueno, pues tiene cierto grado de veracidad y que lo que buscaré también es convencer al juez de que efectivamente esa historia que construyo, pues tiene la posibilidad de haber sido cierta. Porque bueno, pues todos sabemos que hay un margen entre lo que realmente pasó, entre conocer los hechos de la historia tal y como sucedieron, como si uno hubiera sido testigo, y aún así, cada testigo de esa historia puede tener una reinterpretación de los hechos que se acontecieron. Bueno, pues todavía mayor problema será para el juez que no estando presente en la realización de estos hechos o conductas y sobre todo, pues que se tiene que basar en lo que otras personas les dicen y que seguramente había una contienda entre partes donde uno alega que sucedió y otro a lo mejor que no sucedió, o que el alcance e interpretación de los hechos es distinto. Por lo tanto, la labor del juez es compleja, es complicada, sin embargo, bueno, tiene que apoyarse del pensamiento crítico para poder entender, para poder argumentar, desentrañar y tomar la mejor decisión, sobre todo, no solamente para la justicia, sino también para las partes y para la ciudadanía. Porque fíjense que además de resolver los casos, los jueces tienen la obligación de ser predecibles, que es lo que implica, bueno, pues que la sociedad tiene que entender que conforme a estos criterios que va asumiendo el juez, pues seguramente los casos futuros similares o análogos que se van presentando van a ser resueltos de la misma manera. Y por ejemplo, bueno, pues ya que estamos entrando ya en esta materia, me gustaría preguntarles su opinión acerca de la prisión preventiva oficiosa. Estoy seguro que algunos de ustedes, yo sé que es muy temprano para empezar este tipo de reflexiones, todavía no llevamos ni medio litro de café, pero bueno, pues vamos un poco ahí desmenuzando y va echándole ganitas. Acuérdense que lo más importante es la disciplina. Aunque no estemos todos así ya en el mood adecuado para reflexionar sobre temas tan complejos, pero lo importante es elaborar digamos, estos parámetros, estos elementos mínimos de debate para poder ejercitar. Es como ir al gym del cerebro. Así que, ¿qué opinión les merece el tema de la prisión preventiva oficiosa? Tomando en consideración que es una previsión a nivel constitucional, dos, que puede ser tomada desde el punto de vista como un mecanismo desde el propio Estado para favorecer las políticas criminales, es decir, las políticas de seguridad, para poder detener a los malhechores o a los posibles malhechores en cierto tipo de delitos. Tres, que solamente sea justificada. O cuatro, como dice la Corte Interamericana, es inconvencional porque viola derechos humanos. ¿Qué opinan ustedes? Les escucho. Sujei, ya veo que tiene muchas ganas de participar. ¿Qué opina Sujei? Vamos poco a poquito, suavecito, para no tronar la maquinaria. Hola doctor, buenos días. Buen día. Buenos días a todos los compañeras. Bueno, yo lo que estaba pensando ahorita, más allá de si esto es un acto convencional o no, si está bien regulado por la Constitución o no, lo primero que se me vino ahorita a la mente es en mis clases cuando la maestra nos preguntaba si realmente para empezar toda esta cuestión de la cárcel sirve. Yo me acuerdo mucho
que una vez nos preguntó si nosotros considerábamos que los centros de reinserción funcionaban para el fin al que estaban hechos. Si realmente una persona al estar ahí realmente cumplía, no sé, con esta autorreflexión de sus actos, si realmente se reintegraba a la sociedad de una forma correcta, no sé, un mundo de cosas que en realidad yo creo que no pasan, ¿no? Porque hay personas que consideran que los cerezos, los centros de reinserción, son como una... Yo recuerdo a alguien que por ahí decía que son como una universidad del delito, ¿no? Entran de claro. Una forma y salen, creo que... Oye, Sujei, y siguiendo esta línea de pensamiento que tienes, ¿cuál crees que sea el objetivo de la prisión preventiva oficiosa? ¿Esto qué significa? Bueno, que van a la persona que va a comparecer a un juicio de carácter penal debe estar detenida, ¿no? ¿Cuál crees que sea ese objetivo? El objetivo yo creo que es, no sé, sí entiendo la parte de decir que es tal vez inconvencional por la cuestión de la presunción de inocencia, pero probablemente esté regulada de esa manera para evitar que una persona que realizó un delito se escape, ¿no?, de la justicia o del proceso debido al que le correspondería por la cuestión de haber realizado una acción que está, pues, digamos, tipificada penalmente. Yo creo que el objetivo es ese, que esté presente, que no se escape, que compadezca ante la justicia. Ok, gracias, Sujei, muy gentil. Yael, muy buenos días otra vez. Buen día, doctor, buen día a todos. Siguiendo esta línea argumentativa de Sujei sobre el tema del objeto central o el objetivo central de la prisión preventiva oficiosa, nos comenta un tema, es para que las personas que van a estar sujetos a un proceso penal no evadan la justicia. ¿Tú crees que el ser humano en términos generales sea culpable o inocente? No entramos a ese punto. ¿Quiere evadir la justicia? Digamos, ¿es como un tema natural? ¿O al contrario, es, digamos, podríamos tener la percepción de que digan, no, yo mejor voy al juez, ¿no? Yo sí voy con el juez para que el asunto se aclare, o más bien es como, pues, vamos a tratar de buscarle una salida fácil, pero el chiste es que yo no vaya con el juez, que yo no llegue al juez. No, creo que... Por naturaleza, el ser humano busca el menor perjuicio que se le pueda causar, físico, psicológico. Bueno, en este punto estamos hablando de una pena corporal, entonces pues creo que rehusaría, evitaría este dolor. Y más para el tema de la prisión preventiva, que se aplica con temas para delitos graves de cierta naturaleza que implican que la pena corporal se extienda a un tiempo considerable, pues yo creo que sí sería correcto pensar que pues se va a tratar de sustraer de la acción de la justicia, de una pena que se le vaya a condenar. Entonces, fíjense cómo ya vamos generando algún par de elementos interesantes. Desde el punto de vista de Sujei, nos requerimos precisar con detalle el objeto central de la medida de la institución para saber si las acciones que estamos llevando a cabo realmente se acercan, están dirigidas a ese punto, porque a veces se nos olvida o nos perdemos en el contexto y entonces vamos perdiendo cosas muy básicas, como lo veremos un poquito más adelante. Por otra parte, Yael nos recuerda la naturaleza humana, o sea, no es un tema que debemos de dejar de lado. Entonces es como cuando platicábamos acerca de las campañas electorales, ahora que ya vamos a entrar a las de Coahuila y el Estado de México y pronto a las campañas federales, bueno, pues ¿qué es lo natural al individuo? Pues que busque el poder, y para buscar el poder llevará a cabo todas las acciones, incluso aquellas que pudieran infringir la norma, porque dentro de su naturaleza humana está la búsqueda de ese poder,
y no tanto la búsqueda del cumplimiento de la norma. Entonces eso nos lleva, gracias Yael, Juan Pablo Rosas, nos lleva a dos posiciones de la naturaleza del ser humano. Buenos días, Juan Pablo. Hay una idea, por ejemplo, que mantienen unos filósofos que nos dicen que el ser humano es bueno por naturaleza, salvo que haya o se presenten diversas circunstancias que lo obliguen a cometer conductas irregulares. O bien que la conducta o la naturaleza humana sea, en todos los casos sean malos, todos somos malos de naturaleza, todos cometemos conductas irregulares, estamos buscando cómo transarnos al de enfrente, pero digamos que mientras la excepción sea el cumplimiento de la norma, pues me queda claro que mejor hago cosas buenas. Voy a poner el ejemplo. México, un conductor en México rebasa el límite de velocidad, rebasa por la derecha, rebasa en la izquierda y no se regresa a su carril, se mantiene en el carril de alta y a ver, pásense por encima. Y les, por arriba, güey, así les dicen, ¿no? Cuando estás tocando, porque lo que, por arriba, a ver cómo le haces. O tira basura a la calle, escupe, le da mordida al de tránsito, no tiene la verificación. Es decir, vean todas las conductas irregulares en el contexto de una sociedad que medianamente trata de convivir ordenadamente, ¿no? Se estaciona en doble fila, bueno, todo lo que ustedes puedan imaginarse. Ahora, llega a Estados Unidos con el costo de $3, creo que es lo que cuesta el pase todavía, o ya nos subió un poco más, no lo sé. $6, gracias Roberto. Oh, la educación ya es más cara en Estados Unidos, subió al doble. Bueno, pagando los $6 que dice Robert, pues resulta que se vuelve un ciudadano ejemplar. Y no es porque haya ido al Denny's, haya comido una fórmula mágica de huevos con papas hash brown, que lo hayan transformado holísticamente en un mejor ser humano. Sino que de pronto, ¿no? Juan Pablo va ahí detrás de ese cuate que dice, va a hacer de lo peor aquí en Estados Unidos. Pone la direccional para dar vuelta. No se pone en el tercer carril para dar vuelta en U. Espera su tiempo, su fila, saluda hasta los vecinos que ni conoce. Hombre, el carrito del súper lo regresa a su lugar. No lo deja ahí aventado para que lastime un Mercedes o algún otro carro ahí, ¿no? Se vuelve un ciudadano ejemplar. Juan Pablo, entonces hay dos cosas que entender. El ser humano por naturaleza tiende a desbordarse y a cometer todas estas conductas irregulares, y solamente es porque la ley o la sanción, la amenaza de la sanción, es de tal naturaleza que te obliga a limitar tu comportamiento, o tú crees que realmente somos una raza, digamos que de la pirámide está pues en la media, ¿no? Que no necesitarías la ley para entender pues que no puedes tirar la basura en la calle, dejársela al vecino, ¿no? No puedes, no puedes colgarte del famoso diablito para robarte la luz, que tienes que darte de alta en Hacienda para tener tu negocio, ni estar defraudando. ¿O de qué va esto? Porque finalmente ya él nos habla de la naturaleza humana, que hay que entenderla. Adelante, Juan Pablo. Sí, doctor. Bueno, para ver si entendí la pregunta, si es porque por naturaleza sí somos, tendemos a infringir las normas de conducta, o en este caso la ley, es por ahí va la pregunta, doctor, si por naturaleza sí, por naturaleza violentamos, o bien a lo mejor no, somos de por sí muy buenos, somos muy buenos ciudadanos y solamente, digamos, cuando nos obligan a ser malos, ¿no? Inadecuados, es cuando, pues ni modo, tenemos que cometer esas infracciones. Yo considero que sí podría aplicar que por naturaleza tendemos a no respetar las normas o
o la ley. Si bien es que no es nuestro objetivo, ya sea a lo mejor delinquir o cometer faltas administrativas, pero sí, no, a lo mejor vamos a lo contrario, no está dentro de nuestra naturaleza mantener un comportamiento. Y me regreso un poquito a lo mejor a lo que es nuestras clases de teoría general del Estado, que uno de los objetivos igual de objeto del Estado pues era en un inicio cuidar, ¿no?, la propiedad privada, ¿sí? Pues porque no respetábamos, ¿no?, la propiedad privada o no podíamos respetar esas normas de conducta, y surge la necesidad, ¿no?, ese mal necesario, como le llaman en el contrato social del Estado, porque ahí es uno de los principales precursores de este Rousseau, quien dice que pues el ser humano nace bueno por naturaleza, pero es el contrato social o el Estado el que lo va volviendo malo. Pero pues yo no coincido tanto con eso. Tan es así que si pudiéramos autorregularnos, y esto lo digo por algo que escuché aquí en el diplomado, que si podría nuestra sociedad, o en otras palabras, existir sin el Estado, ¿no? O sea, si necesitamos de la existencia del Estado o del gobierno en sí, ¿no? De un gobierno para, hasta como, tal y como lo conocemos hoy, para subsistir como sociedad. Entonces, pues yo creo que ese es el claro ejemplo, que hasta el momento sí lo necesitamos. Y con el ejemplo que nos ponía, doctor, más que el decir, bueno, de manera automática ya vamos a, llegamos a otro país y cumplimos con las leyes, el caso precisamente en Estados Unidos, más que las penas sean más severas, pienso que es el hecho de que no hay la impunidad, que a lo mejor, híjole, y esto es delicado, ¿no?, decirlo, que pudiera haber en nuestro país. Yo escucho en algunas ocasiones propuestas de legisladores donde dicen, no, pues ya no 70 años a secuestradores, no más, no, cadena perpetua, pero aquí el problema va a estar en que mientras la impunidad subsista, pues no, aunque se endurezcan las penas, y eso va a endurecer penas, trae otro tipo de vicios, ¿no? Uh-huh. Y precisamente por eso consideramos el exceso de la prisión preventiva oficiosa, porque pues no va a cumplir el objetivo mientras la impunidad permanezca. Entonces, doctor, concretamente considero que sí tenemos esa naturaleza, ¿no? Muy bien. Bueno, fíjense que en el pensamiento crítico, fíjense cómo estas reflexiones ya nos llevaron a tocar temas que van desde Rousseau, ¿no?, la creación del Estado, pero sobre todo también a ideas del príncipe Maquiavelo, ¿no?, justamente que sostenía esto, que el ser humano delinque por propia naturaleza, el ser humano no quiere tener estos límites, el ser humano si puede poner su restaurar sus mesas en la banqueta, pues ¿por qué no las va a poner en la banqueta? Si puede ganarle espacio al vecino y construirle algo ahí, porque el vecino no lo está ocupando, no importa, ¿no? Lo voy a construir, ya que después vengan y me lo quiten, ¿no? Voy a poner ahí mi pequeño establo, o ahí voy a poner mi bodeguita. Oye, ¿y por qué la pusiste ahí? Pues porque no la estás ocupando. Y, o sea, sí, los límites, ¿no?, de la propiedad privada me deberían de llevarme a la reflexión de que yo no puedo meterme en la propiedad de Yael o de Héctor Javier, o sea, pues es que no está, se fue de vacaciones y yo me metí a su casa a ver la tele. Pues no, así no funciona, no debería funcionar el mundo. Ah, pero si Héctor Javier me deja las llaves de su casa para que de vez en cuando le eche un ojo a su casa, bueno, pues a lo mejor llego al abuso de quedarme dormido en su habitación, ¿no? O utilizar lo que hay en el refri, digo, salvo que haya una autorización expresa. Pero a lo que vamos es que en este tipo de reflexiones también debemos de tomar en cuenta tanto los objetivos de la norma, pero con un ingrediente fundamental: ¿cuál es la naturaleza de la persona, ¿no?, o del conjunto de personas a la que va dirigida la norma? Si nuestra idea es que todos tendemos a esta situación por cuestiones que podríamos encontrar de manera sociológica, en antecedentes, en muestras de reiteración que nos da la historia,
pues podemos encontrar que el factor del poder, la búsqueda del poder, que es el elemento esencial de la democracia, transmitir el poder ciudadano a una persona para que nos represente en la toma en la discusión y toma de decisiones, esa transmisión del poder va a terminar siendo el propio cáncer de la democracia. Porque de manera natural las personas que están repletas de poder, pues quieren ser más poderosas y más poderosas, incluso a costa de aquellas personas que le extendieron este mandato, esta posibilidad de representarnos. Y entonces estarán buscando la posibilidad, por ejemplo, de reelegirse y luego de reelegirse indefinidamente y luego presionar a los diputados o al judicial. Esto es un tema con natural al ser humano. Entonces, desde el diseño institucional, cuando estamos nosotros reflexionando sobre las normas que vamos a aplicar a un caso concreto, tenemos que tomar en cuenta estos parámetros que son muy claros, que dice Sujei y que dice Yael. La naturaleza, el objetivo central de la norma, pero la naturaleza de, digamos, los entes, de los sujetos obligados a quienes va dirigida esa norma. Porque si no, no podemos entender cómo interpretarla y cómo aplicarla. Así que, si la norma que voy a analizar está relacionada con un sistema sancionador electoral, como por ejemplo la violencia política de género, o el sistema de nulidades electorales, o el sistema, un sistema sancionador como los procedimientos especiales o el procedimiento ordinario sancionador, bueno, pues tengo que ver que la norma se tenga que dirigir hacia el objetivo, que la medida busque ser idónea para cumplir con el objetivo que estamos buscando, tomando en consideración la naturaleza humana. Ahora bien, si lo que estoy buscando es, como en el caso que decían, platicamos con Juan Pablo de lo que pasa en Estados Unidos, y que pareciera que ese ciudadano o mal ciudadano en México se convierte en un ciudadano ejemplar en Estados Unidos, no es porque haya asumido una conciencia propia del contexto y de la responsabilidad de ser ciudadano, sino más bien tiene miedo a que se le impongan las sanciones. La primera, pues, es que le quiten la visa, ¿saben? Que lo regresen a México y que ya no puede ir de shopping o que ya no pueda ir a disfrutar o que por lo menos pueda llegar a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Que le quiten la visa. Bueno, ese es el primer tema. El segundo tema es que si lo para la patrulla, pues no estoy, créanme, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que le vaya a sacar un billetito ahí de dólares, ¿no? Para decirle al sheriff, oiga, pues hágase de la vista gorda, ¿no? Estos son para los tamales de la mañana. ¿Por qué no? Por lo que dice Juan Pablo. Porque el concepto de la impunidad en México es aberrante. Y esa impunidad te lleva a la corrupción. Así que de nada sirve, por ejemplo, aumentar las penas si nadie te va a imponer esa pena. Y esta idea de que, híjole, ¿y si instauramos la pena de muerte? Que la pongan, pues, habrá algún problema en el procedimiento y me van a dejar libre y no vamos a llegar a ese punto. Así que yo seguiré cometiendo este conjunto de infracciones. Si en materia electoral hay impunidad institucional, ¿no? En el diseño institucional para que los partidos políticos, los actores políticos estén utilizando recursos que no son reportados ante la autoridad electoral, que no son fiscalizados o que buscan que no sean fiscalizados con el ánimo de incidir en la equidad de la contienda, bueno, pues si en el diseño institucional se permite la impunidad, ¿qué van a hacer los partidos o candidatos para la siguiente elección? Pues van a traer más dinero. Y más dinero. Y si antes lo traían de algunas empresas, por ejemplo, y que sabemos que es irregular en materia electoral,
Eso no significa que los orígenes de ese dinero sea ilícito, por ejemplo, que venga del narcotráfico, del huachicol, de la trata de blancas, ¿no? De delitos de cuello blanco, ¿no? Simplemente son recursos lícitos, pero que en materia electoral no son permitidos. Bueno, pues, ¿qué va a hacer el partido? Bueno, pues la siguiente vez va a tener lana del huachicol, lana del narcotráfico, porque sabe que el diseño institucional y las sentencias que analizan este diseño institucional pierden de vista el pensamiento crítico, pierden de vista elementos que son básicos para entender cómo debe de funcionar el sistema, cuál es el objetivo central, cuál es la naturaleza de los sujetos obligados frente a este tipo de casos. Por lo tanto, si tú tienes un sistema que te permite una puerta giratoria, por aquí entras y por aquí te vas, a lo mejor en todo caso tendrás la mala suerte que te tomen la fotografía ahí con tu plaquita. Bueno, pero al otro día te vas, ¿no? Pregúntenle a algún par de gobernadores que nada más los utilizaron para la foto y ya salieron de la cárcel, ¿no? O violadores, o feminicidas, o pederastas. Si el sistema te permite la impunidad, entonces lo que estás provocando es un problema mayor, que es la corrupción. El índice de corrupción en México, de acuerdo a varios estudios internacionales, es de tal naturaleza que vamos ocupando los últimos lugares, digamos, de los 130, 140 países que son analizados, investigados, donde se pide información en el tema de la justicia, de cómo funciona toda la justicia. Bueno, pues México tristemente ocupa los últimos lugares en la percepción de la corrupción de sus policías, de sus diputados, de sus autoridades, de la propia ciudadanía, que es la que busca comprar al policía. Ándele, mi jefe, ¿y cómo nos puede, cómo me puede ayudar hoy? No, pues aquí tengo uno de 20. No, ¿qué pasó? ¿Qué me está usted diciendo? Ándele, que no se podrá. Bueno, nosotros buscamos, oiga, ¿qué no hay chance de que con una lana el procedimiento sea más rápido para el registro? ¿Que no habrá posibilidad? Y así podemos empezar nosotros a cacharnos, ¿no? En todos estos aspectos en los que intentamos, ¿no?, corromper a la institución. Oiga, y adelante, Juan Pablo, por favor. Doctor, ahorita con lo que estaba usted comentando me surgió una duda y me gustaría preguntarle o conocer. Por favor, adelante. Sería muy interesante. Había leído en un estudio que trata de un análisis crítico de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde lo que usted menciona ahorita, de la mordida, de los moches o de para el refresco, ese tipo de cosas, dado los niveles de corrupción que vivimos en nuestro país, incluso se atreven a manejarlo como una especie de paliativo, ¿no? Como para que la sociedad, el ciudadano de a pie, pueda pues subsistir con ese tipo de corrupción. Está mal, desde luego, ¿no? Pero actos de corrupción, vamos a decirlo así, que tienen otro tipo de repercusiones, o sea, actos de corrupción más a otros niveles han generado ese tipo y lo hacen llevadero, no sé, y ahí sí yo pondría un ejemplo, ¿no? Invierten, no sé, miles de millones de pesos en obras que después están descascarando, no se utilizan, son elefantes blancos, y pues nadie dice nada y así se queda, ¿no? No entra la Fiscalía Anticorrupción para ver qué fue lo que realmente sucedió. Se dio el caso de, por ejemplo, de algunos inmuebles que fueron inversiones de 60 millones de pesos por inmueble, en los que creo que fue en el sismo del 17, pues se dañaron y no habían pagado las pólizas de seguro. Entonces la constructora no se podía hacer responsable. No recuerdo si a 107%, pero no se podía hacer responsable. Y 6 años después, pues no hubo ningún, no hubo investigación, no hubo ningún detenido, ¿no? Entonces,
Y así con otros casos escandalosos, ¿no?, que hemos tenido conocimiento a nivel país. Entonces, ¿qué opina usted de eso, doctor, donde dicen, bueno, ya son paliativos, ¿no?, el dar para el refresco es alguna forma de poder subsistir en este ambiente tan corrupto? Pues es que un poco lo que, o sea, tienes mucha razón, Juan Pablo, el asunto es que a mí me parece que estamos moviéndonos en arenas movedizas, y cada vez que nos movemos nos hundimos más. O sea, yo no veo que haya un tema de salida. Yo no veo donde la media social, digamos, la base social, realmente, digamos, esté actuando de una manera pensante. Es decir, me quiero referir a tal vez con otro ejemplo o con otras palabras. Para mí me parece que el tema de la educación, de la cultura, del cumplimiento, por ejemplo, tiene que ver con un poco con el sentido común, ¿ok? Por ejemplo, yo no creo necesitar una ley para que me limite y entre a tu casa, Juan Pablo. O sea, yo sé que es tu casa, ¿no? Yo sé que son tus cosas. Mi sentido común natural me diría que yo no puedo llevarme tus cosas. Que si yo tomo algo tuyo o yo abuso de algo que tú me prestaste, ¿no?, sé que está mal y que a lo mejor me perdonas, ¿no?, por mis circunstancias personales, ¿no? Es decir, por ejemplo, Juan Pablo, me dices, oye, por favor, tú que vas a ver a Sergio, págale esta lana, ¿no?, que le debo. Y en lugar de darle la lana a Sergio, me la gasto yo. Y a lo mejor dice, me reclamas y me dice, oye, Rubén, ¿por qué no le pagaste? ¿Sabes qué? Es que o se me perdió, o te echo el chisme, o simplemente la utilicé porque necesitaba yo también hacer un pago. Es un abuso de confianza, porque además de que no tengo tu autorización, tampoco tengo por qué cambiar el destino o el objetivo de las cosas. Entonces, cuando empezamos a entrar a este tipo de dinámicas, esto que dices paliativo, esto que decía Peña Nieto, ¿te acuerdas? Decía que la corrupción es parte de la naturaleza, de la cultura del mexicano, ¿no? Es parte de eso. Y puede ser que sí, en el sentido de que lo que hemos impedido es que este sentido común sea un sentido común más refinado. Hay cosas básicas, muy básicas, ¿no?, que entendemos como ciudadanía que no podemos hacer. Como por ejemplo, robarme los coches, ¿no? Como por ejemplo, andar matando a las personas o andar con mercancías prohibidas. Pues eso lo entiende mi sentido común. Pero cuando es un sentido común más refinado, es decir, cuando salgo de la pintura rupestre de las cuevas, ¿no?, con mi taparrabos, ¿no?, y que voy cazando mamuts, bueno, cuando tengo la intención de mejorar mi contexto social, mi vida, me doy cuenta que hay otras culturas, que hay otras civilizaciones, que a lo mejor ya pasaron por eso y que tienen también sus propios problemas de corrupción, no me aparto. Pero en el común denominador, las personas no hacen eso. Eso significa que hay una mayor madurez del sentido común y es más refinado. Es decir, ya hay más personas que salieron de las cuevas y les gusta vivir en sociedad. Y entonces hay cosas que dices, yo no me atrevería a hacer eso, como ¿por qué? Como por qué un presidente de casilla se sometería a cambiar los resultados de las actas electorales. O sea, puedo perder muchas cosas, pero claro, como no pierdo nada, porque nadie me va a castigar en nada de lo que haga, pues ¿por qué no le pongo un par de ceros extras o por qué no le quito cosas ahí al acta, ¿no? Esto es justo lo que tú señalas. Mientras haya impunidad, aunque el castigo sea pequeñito, pero ahí está el castigo. A ver, tienes que regresar a pintar, ¿no?, y las calles y alguna obra, porque estás dañando, como dice Sujei, ¿cuál es el objetivo de la norma? El objetivo de la norma aquí sería servirle a la sociedad
¿no? Es un servicio a la sociedad. Y si tú le estás fallando a la sociedad en recibirle su voto, pues entonces tendrás que devolverle algo a esa sociedad que tú defraudaste, que estás confiando en ella. Y ya te diré, a ver, oye, por ponerle un cerito de más al acta que nadie, ¿no? Que yo supuse que me iban a aplaudir, que yo supuse que me iban a considerar para el siguiente programa de oportunidades de empleo, pues resulta que nadie me peló, nadie me felicitó, nadie nada, ¿no? Saben que lo hago y me dicen, bien, Rubén, gracias por apoyarnos y el equipo ahí te lo agradece, pero no me agradece nada. Bueno, pues para la próxima, yo sé si que tengo que gastarme 4 sábados pintando banquetas, la verdad es que la próxima lo sé, ¿por qué voy a andar? ¿No? Porque además ya sé que me van a cachar y la segunda a lo mejor hasta el bote voy a dar o tengo que pagar una multa. Bueno, pues como bien dice su compañero Juan Pablo, aunque la sanción sea pequeña, o sea, adecuada para, digamos, desde el punto de vista, un poco de lo que decía Suhey, ¿cuál es el objeto? Ahora, el objeto de la institución y el objeto de la norma no solamente tiene que ver con castigar a las personas. El objeto tiene que ver de la sentencia, desde mi óptica, conforme al artículo primero constitucional, es cómo reparo de manera integral el daño. A ver, si hay una violación, si hay un feminicidio, evidentemente no puedo devolverle ni las condiciones físicas y psicológicas a la víctima, ni la vida a la víctima, ¿verdad? No puedo, me queda claro. Ah, pero tengo que ser represivo y sancionar a esa persona para que esté en la cárcel. Ok. Oye, pero si tu sistema te permite la impunidad, pues lo que va a hacer este cuate va a ser matar a 2 o violar a 3 y luego matar, porque sabe que el sistema te permite la impunidad. Y como hemos evolucionado o involucionado en este sistema, como dice Juan Pablo, pues es un aliciente también, porque resulta que ahora hay que bajar los sueldos, porque la inflación está altísima y que porque pues los sueldos no alcanzan. No alcanzan como para qué, como para que tengas posibilidades de un mayor desarrollo social, económico, una mentalidad de decir, bueno, pues ahora ya tengo un ahorro y ese ahorro pues ya lo voy a utilizar para vacacionar, para adquirir algo, para mejorar ciertas condiciones, para estudiar una maestría, ¿no? Sino que estás sobreviviendo en el día a día, en el mes a mes. Les decía yo en otra charla, que había una generación de españoles que les decían los 1000 euristas, porque solo podían ganar 1000 euros, era lo que estaba cotizado. Entonces tenían que juntarse con su pareja, que antes, ya saben, esta idea de que el hombre era el proveedor y la mujer en casa y ya tal. No, bueno, pues ahora los dos tenían que trabajar para que entre los 2 sueldos pudieran medianamente subsistir y pagar una renta y a lo mejor pagar el crédito del cochecito y la... En fin, lo que fuera. Esa generación se acabó y llegó la generación del 28. La generación del 28 es aquella que no alcanza a llegar al 30. Esto es que los días 30 hay que pagar la luz, el gas, el teléfono, el celular y lo que ustedes gusten y manden. Bueno, pues la gente se queda en el 28 ya. Llega el 28 y estos 2 días, ¿cómo termino yo mi mes? Pues le pisco por acá, le pisco por allá, pido crédito por acá, la tarjeta la tengo al tope, ya estoy en el buró de crédito, ya saqué otra tarjeta de crédito, y todos vamos viendo cómo vamos sobreviviendo para llegar al fin de mes. ¿Y esto qué implica? Como bien dice Juan Pablo, si a mí me llega una lanita extra, así un poco media dudosa, y yo no me complico tanto, pues véngase para acá, porque con eso ya desahogo, con eso ya termino. En lugar de que el sistema nos permita justamente poder llegar a otro tipo de condiciones naturales o esenciales. Adelante, Ángeles Ortiz. Sí, mire, primero, doctor, siento si se escucha mi voz. Así es, te escuchamos. Bueno, soy Manuel Ángeles Alonso, nada más que tuve un problema ahí con mi... Manuel, adelante, por favor. Mi aparato.
y entré al celular de mi hija, en el móvil de mi hija, por eso parece como Ángeles Ortiz, pero es Manuel Ángeles Alonso. Oye, Manuel, no te vaya a pasar como aquel abogado que en la época de la pandemia tenía una audiencia, ¿no? Y ya aparecía ahí con el juez y le aparecía un filtro de gatito. Y le decía al juez, oiga, quítese el gatito, pues es que no sé cómo, porque mi hija ocupó la computadora, ¿no? Y todo el tiempo andaba con la cara de gatito, el abogado. Adelante, Manuel. Así estoy con la foto de mi hija, la trato de quitar, pero no puedo, pero bueno, te quise no pasa nada. Primero aclarar esto. En segundo lugar, muy atento a los comentarios que hace, doctor, excelentes, buena cátedra. Fíjese gracias. Que la aplicación de del Estado de Derecho en México, como dice usted, ¿no? La corrupción, y también coincido en el punto de vista que comenta de que no es aplicable muchas de las leyes. Yo creo que estriba mucho en un ejercicio, en una herramienta ciudadana que a partir del 2003 se ha hecho, entre comillas, efectiva, pero no se ha llevado a la práctica al 100% la rendición de cuentas y la transparencia en todos los niveles de gobierno. Eso hace que se abunde más en el tema de corrupción, sobre todo los gobiernos municipales y estatales, que es una simulación, una rendición de cuentas, pero al final de cuentas no se lleva a cabo como tiene que ser. Por el otro lado, se comentaba, quiero que ahí me ubique, se comentaba en el tema de la cuestión de el hombre por naturaleza, cómo es, ¿no? Sin embargo, hay dos concepciones, unos abonan por el ius naturalismo, otros por el ius positivismo, cada uno tiene su argumento en cuanto al hombre, a su naturaleza del hombre, ¿no? Unos dicen el hombre por naturaleza es bueno, otros como el Leviatán, donde es un lobo feroz, el pacto social, lo que decían de Juan Jacobo Rousseau, que también dice que el hombre es bueno. Pero bueno, ahí de alguna manera tiene que ver mucho la situación de Estado que estemos viviendo. La cuestión de fondo en el Estado de Derecho de Estado que vivamos para que sea aplicable o no todo el compendio jurídico que tenemos para evitar la corrupción en este sentido y sobre todo en el tema electoral. Doctor, claro. No sé si lo comenté puntual o por ahí me desvío un poquito. No, no, a ver, Manuel, te lo voy a poner con otro ejemplo. Fíjate, y justo que comentas el tema de tu niña. Digamos, en el contexto de la naturaleza o de la cultura mexicana, siempre se ha dicho que el hombre es el proveedor, ¿no? Históricamente ha sido el proveedor, y la mamá o la mujer, bueno, pues es la que se encarga de la educación de los niños, de proveer lo necesario dentro de casa para que las cosas estén funcionando como debe de ser. Sin embargo, a veces las parejas terminan separándose, ¿no? Bueno, en esta idea de la separación, pues de manera natural, ¿no? Cuando hay tanto, cuando hubo, como dicen, tanto, como, bueno, esta frase, ¿te acuerdas que decían del odio al amor solo hay un paso, ¿no? Es decir, son sentimientos muy fuertes, ¿no? El amor, el odio, y bueno, cuando las dos personas se separan normalmente terminan muy lastimadas. Y en ese tránsito, en ese íter, puede ser que el papá, cuando se lleva a los niños, le dice, es que tu mamá le patina, ¿no? Y cuando los niños están con la mamá, es que tu papá, ¿no? Y entonces esto es un poco de la famosa violencia vicaria. Es decir, vas abogando por ti, por tu postura, y la mamá por su postura tirándole a de junto. El asunto es que en condiciones normales, un papá no pensaría dejar sin el apoyo económico a sus hijos. ¿Por qué? Pues porque son sus hijos. Pero puede ser que derivado de estos conflictos, y entonces, bueno, pues yo me voy y ahí te quedas con los niños, lo primero que voy a hacer es vender la casa. Porque, pues si ya no estoy, pues para qué no, y ahí les voy a dar una rentita para que vayan a ver a dónde se van a vivir. El tema que quiero llevarles les invito a reflexionar es cómo es que haya deudores alimenticios o alimentarios, cuando en una lógica natural, en una lógica humana, en una lógica
de el proveer de los padres hacia los hijos, muchos papás dicen, yo no doy ni un centavo y voy a tratar de ver cómo en la empresa, ¿no? Que no me den nómina, que me den por fuera para que yo no le dé la lana a esa señora, no sé qué, ¿saben? Un poco esta idea. Porque no, porque yo sé, más allá de las razones que tenga, solamente me concentro en el interés del papá para seguirle proveyendo de recursos a sus hijos, porque en términos de la Constitución y de las leyes civiles, los papás tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proveer la salud, la vida y un desarrollo adecuado para respetar el mayor interés, digamos, de la infancia. Sin embargo, hemos tenido que llegar al extremo, fíjate, Manuel, de determinar que todos los deudores alimentarios no pueden ser servidores públicos, no pueden ser candidatos. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, es una medida extra de presión, porque parece ser que muchos servidores públicos o quienes les interesa esta parte, ¿no? Pues resulta que probablemente sean deudores alimentarios. En la naturaleza humana, un poco lo que decíamos con Yael, en la naturaleza humana parecía que la lógica nos debe indicar que un papá no se va a hacer, ¿no? Digo, si no tiene lana, pues ni modo. Que a lo mejor el divorcio le va a costar más caro. Que no le quiere dar ni medio centavo a la señora porque la termina odiando. Por las razones que sean, el asunto es que hay deudas que se tienen con los hijos. Y entonces, en la naturaleza humana que estamos viendo que eso no es natural, ¿no? Que al contrario, que hay muchas personas que en su sentido común les gana la víscera, en su razonamiento dice, yo tengo que velar por mis hijos, pero estoy tan enojado que no les doy ni un centavo. Y es más, como la camioneta está a mi nombre, y la voy a denunciar el robo, para que cuando la mamá vaya a recoger a los hijos a la escuela, voy a darle el pitazo a la policía, ¿no? Decir, oiga, estoy viendo en mi camioneta robada que está transitando por esta avenida. Claro, y ahí va la mamá, ¿no? Con los niños que los acaban de recoger, y les cae ahí la fiscalía, los detienen y hacen todo un show, para que sufra la desgracia, ¿no? O al revés los temas. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que el sentido común básico, rupestre que teníamos, bueno, pues ya quedó por los suelos. La idea es que este sentido común avance, que este sentido común sea refinado para que no necesitemos de normas o de sanciones para poder entender que la comunidad debe de vivir justo en eso, en comunidad, respetando derechos que yo entiendo que tienes tú y que debo de tener yo, y que en este concierto, digamos, pues al contrario, vamos generando comunidad donde nos vayamos apoyando todos y al contrario, no pisoteando todos como tal. Luego entonces, si vamos perdiendo un poco o vamos obviando estas partes básicas, fíjense bien, nos va a llevar a interpretar y aplicar la norma de una manera que aparentemente es correcta, pero al final del día no termina funcionando para el sistema. Pasarán los años y la problemática será mayor. Más violaciones, más homicidios, más violaciones a los topes de gastos de campaña, más dinero sucio en las candidaturas. ¿Por qué? Porque el sistema parece ser que olvida estos elementos que son básicos y que forman parte del pensamiento crítico. De esta manera, por ejemplo, lo que quiero darles a entender es que requiere de tener mesura, de tener un tiempo de reflexión sobre los temas, con el ánimo de provocar un análisis objetivo y una evaluación del problema de distintos ángulos para poder formar un juicio de valor y poder ir resolviendo poco a poco los casos de una mejor manera. Así que el pensador crítico, el que se da tiempo para reflexionar, tiempo para cuestionar desde lo obvio, desde lo esencial de los temas, y sobre todo si va al gimnasio del pensamiento, ¿no? Practica todos los días estos formatos, este análisis,
pues entonces ya va a empezar a, digamos, no es que se convierta en un filósofo griego, ¿no? Pero, ¿por qué no tener justamente la posibilidad de formular problemáticas, ¿no? Un problemario, preguntas que son vitales y que veamos, bueno, aquí nosotros no somos tal vez ni expertos en derecho, ni en derecho penal, ni en prisión preventiva oficiosa, pero desde nuestra óptica estamos aportando cosas de cómo vemos el mundo y cómo creemos que pudiera funcionar para tener mayor claridad y precisión también cuando nosotros podemos argumentar o comentar un caso. Adicionalmente, bueno, ya tenemos aquí datos de Rousseau, ya tenemos datos de la filosofía aristotélica, de las comunidades, de la democracia, transmisión de poder, también de el príncipe Maquiavelo. Fíjense cómo esta pequeña charla, que no llevamos más de una escasa una hora, hemos acumulado, hemos tenido información relevante, hemos tenido el diálogo con otros actores, con ustedes, que nos han permitido también entender un poco desde su óptica qué es lo que les preocupa, qué es lo que ven, y podemos utilizar esa información. Poco a poco iremos llegando a conclusiones, soluciones, probando con criterios y estándares internacionales. Y sobre todo, si esto lo vamos ampliando, digamos, en el discurso de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, bueno, podemos también entender cómo otros jueces, cómo otros abogados en otras instancias, como la Corte Interamericana, están viendo el tema de los derechos humanos. A lo mejor hay cosas que se le olvidan decir, bueno, a ver, la Corte, sí, el derecho humano, ¿no? Como decía el presidente Bukelele, ¿no? Nicaragua, El Salvador y todos ellos que de pronto ponían ahí a los presidiarios, todos ahí, ¿no? Hay en un espacio ahí todos amarrados, todos rapados, y decían, oh, qué trato tan denigrante le están dando a los presidiarios, ¿no? Como decía Suhey, a ver, ¿qué tanto eso les va a beneficiar y no van a salir a acabarse con el mundo, ¿no? Y de pronto decían, bueno, pues sí, pero lo que voy a hacer es que reparen los daños que han cometido, y entonces los voy a poner a trabajar y cosas forzadas, ¿cómo de que no? Pues porque se la pasen de vagos ahí en la universidad del vicio o de la delincuencia. Y entonces hay voces que dicen, no, pues está bien, porque además les estamos pagando para mantenerlos ahí. Digamos que la visión del mundo que tenemos, por ejemplo, dice Suhey, realmente, ¿qué tanto beneficia tenerlos ahí en la cárcel? Y otro dirá, pues mejor que los maten, ¿no? ¿Para qué nos acaban? No, pero el tema de los derechos humanos. Bueno, entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con esas personas que siguen delinquiendo? ¿Qué haces con esas personas? Y diría algún gobierno, no, vamos a trabajar de fondo, ¿no? La problemática para que, claro, pero ellos salen, ¿no? Y entonces terminan secuestrando a 25 personas ahora en Semana Santa, o terminan matando otras personas. Es un problema que tiene muchas cabezas, que tiene muchas aristas, que es muy complejo, claro, porque, como dice Juan Pablo, el nivel de impunidad que ha existido es ya tan grande que, bueno, el tema de corrupción nos ha absorbido como si fuera un hoyo negro también a nuestra comunidad. ¿Cómo poder salir de eso? Pues dices, híjole, caray, si yo sí saco la basura todos los martes, ¿no? Y yo me esfuerzo porque tempranito, pero resulta que todos los demás vecinos hacen algo en contra y es un chiquero acá. ¿Por qué yo sí tengo que seguir separando la basura, el reciclado y la orgánica? O sea, ¿por qué yo sí tengo que seguir? Y te sientes como ese salmón que va nadando a contracorriente. Pues sí, a lo mejor habrá quien después te siga, ¿no? Y después esto se convierta en un movimiento. Pero a lo mejor habrá la posibilidad de discutir, de debatir, o utilizar las redes sociales, por ejemplo, como para tratar de influir, ¿no? Y ya vimos, por ejemplo, ya también lo he comentado en esta frase, el violador eres tú, el violador es el Estado y el violador eres tú, tuvo tal eco que, bueno, pues, por lo menos hasta a mí me llegó la onda para poder decir, ¿y yo acaso no habré cometido eso? ¿Que en mi casa yo no tengo micromachismos?
o en mi trabajo yo no he lastimado, a lo mejor no le he dado oportunidad a alguna colaboradora porque pienso que pues, no se lo merece porque es mujer y yo he favorecido a los. O sea, como que esa forma, esas ondas, ¿no? Que se van expandiendo, ese efecto mariposa, puede llegar a tal grado. Bueno, vean ustedes que cuántos likes, cuántos me gusta o cuántas personas estuvimos enterados del problema que tuvo Shakira con su pareja, ¿no? Nada más con la canción. Y sabemos que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, ¿no? Y que cambió un Rolex por un Casio. En fin, vean el impacto que tienen las redes sociales, la voz cuando hablas desde dentro, lo que puedes mover. Y hoy que las redes sociales o el Internet es la plataforma de comunicación de todas las personas, hasta desde los chiquitos hasta de los adultos, bueno, pues podemos utilizarlas para intentar mejorar este sentido común y que sea algo más refinado. Y esto, evidentemente, que nos saque de la prehistoria a todos los hombres rupestres que seguimos cometiendo una serie de infracciones. Bueno, pues vamos avanzando para tratar de llegar ya. Estos solamente son estos parámetros básicos del pensamiento, ¿no? Tener una mente abierta dentro de los sistemas alternos del pensamiento, reconocer, evaluar supuestos, implicaciones, consecuencias prácticas e idear soluciones a problemas complejos, ¿no? Y tratar de comunicarlos efectivamente, de una manera más efectiva. Por lo tanto, esto implica pensar mejor, detenernos a reflexionar unos minutos, una hora, hora y media, dos. Y esto, si lo puedo repetir a la semana, bueno, pues esto me va a mejorar las habilidades. Acuérdense que esto es como el gimnasio del pensamiento. Mientras, como dice un amigo de la escuela judicial, dice, aunque no te sientas muy motivado por levantarte a hacer ejercicio, la disciplina hace que te levantes, ¿no? Aunque no tengas mucha emoción, pero él se levanta muy temprano, creo que hace ejercicio a las 5 de la mañana, así que sí, se ve que tiene demasiada disciplina, ¿no? Porque yo a las 5 todavía estoy aquí con el almohadazo. Pero bueno, pues es disciplina. Estas son cosas muy básicas. Todo razonamiento debe tener un propósito, se intenta solucionar problema. Así que básicamente hay que empezar con una apertura de signos de interrogación. En la medida que nosotros hagamos una pregunta, vamos por naturaleza humana a buscar la respuesta, ¿no? Entonces no nos vamos a perder, digamos, en un artículo, en un ensayo, en una tesina que estemos ahora, que ustedes seguramente ya después de todos estos cursos van a intentar a hacer la maestría o el doctorado ahí con la escuela judicial. Bueno, pues todas sus investigaciones y que sobre todo se vayan animando a escribir pequeños artículos. Está el blog de la escuela donde pueden subir información. Empiecen como recomendación con siempre con una pregunta para que no se pierdan en el camino divagando y traten de responderla. Bueno, pues otro de los temas importantes es que a veces tenemos que mirar con cierto filtro los problemas. Esto es mirarlos desde una perspectiva. Ya vimos una perspectiva de Shuhei, que es la de la finalidad o el objeto, la perspectiva de Yael, que es atender a la naturaleza de la institución o de los sujetos obligados. La perspectiva de Juan Pablo, por ejemplo, es ver cuáles son los obstáculos que te impiden llegar a ello, como el tema de la corrupción y la impunidad, ¿no? Bueno, entonces vamos viendo ya un fenómeno de manera mucho más compleja, vamos sumando información, teniendo evidencias, y por qué de pronto nos damos cuenta que a partir de los años 90 se dio una oleada internacional para abatir la corrupción. ¿Por qué? Porque el mundo se dio cuenta que la corrupción iba a ser el cáncer que nos iba a matar años más adelante. Y entonces empezaron a surgir leyes anticorrupción. Podremos ver, por ejemplo, en México, si ya hay fiscalías anticorrupción, si hay leyes anticorrupción,
Sí, como nos comentan nuestros compañeros, hay unidades anticorrupción, los órganos de control interno, las auditorías y todo aquello que institucionalmente te permite contener aquellas naturalezas que se quieren desviar, ¿no? Por ser naturales al individuo, se quieren desviar, pero la contención institucional te permite regresarlos al camino, o bien la amenaza de una sanción efectiva, o sea, que se va a implementar, dices, híjole, mejor me aguanto y no me robo los lápices de la oficina porque me van a correr. Oye, pero te puedes llevar un par de libretas, cuadrícula, por ahora que vienen las inscripciones, ¿no? Las listas de útiles. Pues sí, pero ya no puedo pedir tantas como antes. Bueno, son diques institucionales que van limitando conductas que de manera natural vas a podían ser proclives justamente a defraudar o a cometer alguna infracción. Contiene inferencias, interpretaciones para llegar a conclusiones y tiene sus propias consecuencias. Bueno, hay que pensar, analizar, tener estrategia y después ejecutar un plan. Con el ánimo de resolver un problema, hay que evaluar todas las variables, recopilar información, pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo completamos nuestras tareas internas. Es, digamos, es un ejercicio de autoexploración, de autorreflexión. Por ejemplo, solamente cuando estoy animado es cuando me pongo a trabajar. Y últimamente estoy deprimido, así que, bueno, pues seguramente mi artículo, mi investigación va a estar en una investigación deprimida, no va a tener ni pies ni cabeza y no la voy a cumplir. Entonces, tengo que mejorar cosas en lo personal, digamos, como para poder enfrentar una discusión como tal, ¿no? Es decir, ¿qué tan profundo soy en mi discusión? O además, ¿me peleo con todo el mundo? Pues no, ¿verdad? Tengo que mejorar cosas porque lo que necesito no es imponer un punto de vista, etcétera, etcétera. Bueno, ahora veamos cuáles son estos pisos mínimos que de manera digamos, son estas claves internacionales, universales que tenemos que utilizar para llevar a cabo el pensamiento crítico. Con claridad, ¿puedo explicar o ampliar este asunto? ¿Puedo expresar, puede, o sea, son preguntas que tendríamos que hacernos? ¿Puede expresar su punto de vista desde otra forma? ¿Dar un ejemplo con exactitud? ¿Eso es cierto que el nivel de percepción en México es así? Bueno, pues ¿dónde están los elementos de evidencia? ¿Cómo verifico? ¿Dónde está la página? ¿Quién investigó? Oye, es que resulta que el presidente es muy popular. Depende de quién, cómo se elaboró la encuesta, etcétera, etcétera. Precisión. ¿Puedes dar más detalles? ¿Puedes ser más específico? ¿Qué relación tiene con la pregunta? ¿Cómo está afectando el asunto? ¿En qué medida la respuesta contesta la pregunta con toda su complejidad? ¿Se consideran otros problemas? ¿Atiende la respuesta a aspectos más importantes y significativos? Bueno, pues son elementos de la precisión, de la relevancia y de la profundidad. Amplitud. ¿Habrá que considerar otra perspectiva? ¿Habrá otra forma de examinar la situación desde un punto de vista más conservador que habría que considerar? ¿O desde el punto de vista de ahora de tal filósofo, o de tal filosofía política, o de tal filosofía de la justicia, cómo podemos abordar esta misma problemática? Entonces ya vamos viendo otras visiones u otras dimensiones del conflicto. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuál de estos datos es el más relevante? ¿Cómo enfrentar la idea o los distintos argumentos o información que tengo como para que sea lo más relevante? Es como cuando escribimos un mail o escribimos una carta. Cuando queremos preguntarle algo a alguien, ¿no? Oye, ¿me puedes ayudar a resolver este problema? Normalmente lo ponemos en el párrafo 3. Estimado Juan Pablo, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte y recordándote que las reuniones pasadas platicamos sobre este tema en la que tú dijiste tal y cual cosa. Tercer párrafo, ¿podrías orientarme en darme la información de dónde obtuviste esto? Bueno, pues le tengo que contar toda la historia y Juan Pablo a lo mejor empieza a decir, ¿qué quiere este cuate?
Y no me lo puede decir rápido, así, luego, luego, objeto. O sea, no puede ir al punto en concreto, estimado Juan Pablo. Bueno, te distraigo para que me informes de dónde obtuviste estas cosas. ¿Me puedes aportar? Gracias. Y ya si quiero puedo agregar otras cosas. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que ser mucho más preciso en los elementos o en la información. En el tema de la justicia es, ¿y tendré yo algún tema personalísimo por el cual me interesa platicar este tema? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo sufrí un tema de que alguien me rayó mi carro, ahora en estas vacaciones, por cierto, porque no lo di a lavar. El lavacoches me dijo, oiga, ¿no quiere que le lave el carro? Le dije, no, pues, igual no tarda en llover. No, pero se lo, y tengo la cera para la lluvia. No, gracias. Y cuando regreses, cuando salí del cine, así. Evidentemente no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de quién fue el que me rayó el carro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo quisiera reformar muchas cosas, discutir muchas cosas, porque tengo un interés personal en el asunto. Pero no estaré dejando fuera otros puntos de vista. Entonces, tengo que salirme de mi propio mundo para tratar de ver qué otras problemáticas están presentando o incluso qué problemática tiene el propio lavacoches, que a lo mejor le cobran piso, ¿verdad? Y a lo mejor está asfixiado en deudas o a lo mejor lo van a golpear porque no ha conseguido la tarifa del día y es una forma de demostrar su coraje, su odio, porque hay una diferencia en alguna, en lo que él piensa que son clases sociales, clases económicas, ¿no? Decía, ah, este tiene carro y yo no, y no quiere que se lo lave y yo ya no tengo cómo voy a pagar, pues con eso me desquito de una frustración, por ejemplo, ¿no? Es como en este ejemplo clásico del pensamiento crítico, nos dicen de un estudio que se llevó a cabo en Estados Unidos, donde se encontró un gran porcentaje de chicos que estaban fumando. Y esos chicos fumadores, el fumar estaba asociado con un bajo desempeño de académico, ¿no? Entonces, la lógica indicaba que, pues, había, los papás eran los culpables, ¿no? Y que tenían que educar mejor a sus hijos para que no fumaran y no les fuera mal, porque seguramente estaban metiendo en otros problemas. Héctor, Javier, ¿qué nos diría, qué fórmula utilizarías en este ejemplo en el pensamiento crítico? Hay un efecto causa o causa-efecto, ¿de acuerdo? Chicos que fuman, bajo desempeño. La causa es fumar y la consecuencia o el efecto es un bajo desempeño académico. ¿Sí? Bueno, yo creo que podría ser la causa científica, ¿no? ¿Cuál sería la causa científica? Bueno, que hay un estudio en donde se delimitó, se pudo determinar que a causa de fumar, las personas pues bajan su nivel de conocimiento, bueno, de estar predispuestas a entender, a comprender algún tema. No sé si estoy correcto, doctor. Digamos, esa es la lectura tradicional, Héctor, pero el pensamiento crítico te debe de llevar a cambiar, por ejemplo, los elementos de la fórmula. Ahora, ¿te acuerdas cuál era la causa? La causa, ¿cuál es? Fumar. El efecto, ¿cuál es? Un bajo desempeño académico. Cambia los elementos. Ahora, cambia, digamos, que la causa sea distinta, que la causa sea el efecto. ¿Cómo lo leerías? Inviértelo. Fumar, bajo desempeño. Inviértelo.
Sumar, bajo desempeño. Ahora cambia los elementos. Aunque el bajo desempeño sea fumar, no sé. Exacto. El bajo desempeño esté provocando que los chavos estén olvidándose y se estén yendo a fumar o a beber. Entonces, fíjate cómo ya analizas el problema desde la óptica no de los papás y el compromiso, sino de cómo se están dando las clases, si son las clases adecuadas para este tipo de chavos o requieren de otro tipo de instrucción, de emoción, porque a lo mejor digan, pues es que esto desde los cursos de abogado está muy, ay, no, estos cursos de la escuela judicial no son para mí, yo qué tengo que hacer ahí, no, yo mejor me voy a dedicar a otra cosa. Y entonces a lo mejor es lo que está pasando. Entonces, el simple hecho de cambiar de lugar los elementos ya te da una óptica distinta del problema, porque igual puede ser que de verdad sean chavos que les guste el vicio, ¿no? Y por mi modo, y evidentemente eso puede desencadenar bajo desempeño o rendimiento académico. Pero el tema en realidad es que después se pudo analizar si no la educación era lo que terminaba frustrando a los chavos, al punto que dijeron, pues es que yo mejor me voy a dedicar a ser delincuente. ¿Cuáles son, por ejemplo, el efecto o visión? Roberto, creo que andabas por ahí levantando la mano. ¿Andas por ahí, Roberto? Creo que no. ¿Cuál es la visión? Ahí estás, Roberto. Si, por ejemplo, hablamos de la delincuencia, ¿no? Y de la delincuencia organizada, tenemos una retórica que viene desde la Presidencia de la República que dice, hay que atender las causas de esta delincuencia. ¿Y cuáles son estas causas? Bueno, pues que los chavos no tengan dinero, que los chavos no tengan educación, básicamente. Y eso me provoca que sean delincuentes. Si cambiamos la retórica, si cambiamos los elementos, ¿cómo funcionaría nuestro silogismo? Pues, buenos días, doctor. Buenos días. Pienso que utilizando el mismo ejemplo que le planteaba a Héctor Javier, y que viene en uno de los artículos que al inicio de este diplomado nos compartieron como lectura, pudiera ser que la delincuencia organizada no esté siendo entonces el problema, la delincuencia organizada esté siendo el problema para que los jóvenes se incorporen a las filas de del crimen organizado. A raíz del los altos índices de desempleo, de pocas oportunidades que tienen los jóvenes, entre otras muchas cosas. Analicemos ahí un caso de cualquier chavo de 16, 17 años que se convierte ya en todo un delincuente, que mata incluso por 500 pesos, 2,000 pesos, que roba coches. ¿Por qué ese muchacho iría, digamos, se encaminaría hacia la delincuencia organizada? ¿O por qué crees que una chica, ¿no?, estaría tan interesada en ser novia de un narco, por ejemplo, o de un junior narco? Pues, doctor, no tendría así de bote pronto una respuesta concreta, porque identifico esta problemática, como lo mencionaba usted hace un momento, con otras palabras lo dijo, es un problema multifactorial, que hay muchas aristas que influyen en este tipo de situaciones. Si la chava decide ser la novia de un narco, pues no solamente es porque no tenga dinero, no tenga una fuente de ingresos que le permita tener la vida que tiene. Influyen varios factores, entre ellos familiares, sociales, de desarrollo profesional o laboral, de oportunidades de vida para mejorar su condición de vida. Entonces,
asociado a las pocas pues oportunidades que como nación se nos presentan para poder satisfacer al universo de sociedad que tenemos, asociado a este problema de las bandas del crimen organizado, que son un aliciente o motivan a las nuevas juventudes, producto de la influencia que tienen las redes sociales en ver o querer aspirar a tener una mejor vida, en fin. Estos son los problemas multifactoriales a los que hago referencia. Claro. Pero entonces no podría tener una respuesta a la pregunta concreta. ¿Por qué? Porque influye, tendría que ser, como usted nos acaba de presentar en la lámina, todo un estudio para hacer lluvia de ideas, propuestas, hacer ejercicios de prueba y error, etc. Para poder determinar. Gracias. Y fíjate que te lo voy a plantear desde otro punto de vista, con una anécdota, para que veamos un poco el tema del pensamiento crítico y el cambio de visión. Navegando por el río Nilo, navegando me refiero a una lanchita en el río Nilo, allá en Egipto, había unos chicos que se acercaban a la lanchita y pedían un dinero, ¿no? Y algunos cantaban o venían en otra lanchita o se tiraban y sacaban alguna cosa del río, que es medio peligrosón, todo súper contaminado, pero había dos hermanitos, uno como de 14, 12 años y otro como de 5, 6 años. Y entonces se acercaban a la lanchita de los turistas y sacaban la guitarrita y se ponían a cantar. En tu lógica, evidentemente, bueno, pues si son simpáticos, les daban una moneda, ¿no? En esa lógica, bueno, pues resulta que en tu lógica, Roberto, rápido, dime, ¿a quién crees que le dan más dinero? ¿Al chavito de los 12 años o al de los 6 años? Pues al de los 6 años, evidentemente. En un sentido común, porque pues, se ve más gracioso, ¿no? Correcto. Sí. Vamos. Bueno, resulta que yo veía al guía de turistas muy preocupado, pero muy preocupado, en un ánimo de decir, casi, casi no les den dinero. Entonces, qué mala onda, ¿no? Este cuate, pues los chavitos necesitan llevar papa a su casa. Y un poco ya en el café, en la reflexión, ya a un grupito ahí más cercano nos dijo una preocupación, no nos dijo, no dejen, no dijo, no den dinero. Dijo, ¿qué harían ustedes si, por ejemplo, estos niños, así, ¿no? Ya sabías que estaba hablando de ellos, estos niños, pues resulta que el hermanito lleva el dinero a la casa y se da cuenta que lo que puede juntar es tanto o más que lo que consigue su papá en el trabajo o su abuelo con la jubilación. ¿De acuerdo? Está al nivel. ¿Cómo se enfrenta el chavito a decir, mira, papá, ¿no? Tengo 7 años, güey, ¿no? Yo trabajé 3 horas, tú trabajas 12 horas, y mírame. Mi abuelo, ¿cuántos años trabajó para una triste jubilación, ¿no? Y yo, mira, con 4 horas a la semana, la lana que me gasté. Y en dólares, güey, en dólares, ¿no? ¿Cómo empieza a cambiar la mentalidad del chavito? De entrada, dentro del contexto familiar, ¿y cómo opera la mentalidad del padre y del abuelo? Y de los hermanos o de la madre, es decir, no, hijo, tú debes de estar en la escuela. ¿Qué va a pasar cuando ese chavito llegue a la edad del hermano que cumpla los 10 o 12 años? Acostumbrado desde los 4 a estirar la mano. Ese chavito a los 12 años no va a querer estudiar. ¿Por qué no? Porque se da cuenta que si sigue el mismo camino que siguió el padre y el abuelo, va a llegar a una situación igual o peor que la que tiene su hermanito más pequeño. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las rutas naturales del ser humano? O sea, bueno, yo digo, o sea, es que qué tonto eres, no tienes que trabajar, ¿no? O sea,
el ser humano en esa lógica, creo que todos diríamos, claro, ese no es el camino que tengo que seguir. Quien me hable de la ética, de la bondad, y ve cómo está mi papá, mi familia, y eran otras épocas. Ahora, para que yo llegue a hacer exactamente lo mismo que ellos, tengo que hacerlo el doble que ellos. Claro que no lo voy a hacer. Esa no es la ruta adecuada para tener una vida de un mejor desarrollo económico, social y familiar para mí, que quiero tener familia. Y entonces resulta que, pues si ya no me dan a mí la moneda, tengo que ver ahora cómo exploto a los hermanitos o a los chavitos, que son los que me van a dar a su vez la moneda. Y eso me empieza a involucrar en otro esquema de corrupción, de impunidad, de delincuencia, que va muy arraigado, como dice Roberto, con muchos elementos multifactoriales. Lo veamos desde el punto de vista, ¿qué va a pasar con la educación de estos chavitos en Egipto? Pues claro, que van a decir, la educación no es para mí y yo tengo que tomar otra ruta, la ruta que hoy me ofrece el narcotráfico, la delincuencia organizada. A ver, de todas maneras me voy a morir de una enfermedad en 3 años, 10 años, ¿no? Veo familiares que sea por la guerra, sea por el narco, sea por lo que sea, no terminan de llegar a los 35, pero pues si yo puedo vivir lo mejor que puedo, ¿por qué no lo voy a hacer? Y lo mismo pasa con las señoras que llevan a sus hijos al cole y que saben que lo único que están haciendo ahí es tener clientes para vender droga, ¿no? Y es el pretexto, llevo a mis hijos, pero me contacto con los otros papás y ahí veo cómo meto mis negocios o cómo defraudo. En fin, el punto es importante, es que es necesario que en este tipo de problemáticas estemos muy claros, que se puede analizar desde distintos factores, que no solamente hay una respuesta correcta, ¿no? Pero que este abrir a la reflexión, abrir al debate, abrir al pensamiento crítico, me da la posibilidad incluso de tomar otras analogías y ver cómo reaccionaría la fórmula, pues algo con esto que va con la educación, que tiene que ver con el tema del narcotráfico, por ejemplo. Así, de esta manera, tenemos que generar un taller práctico del pensamiento crítico. Y esto corresponde, de manera, digamos, como una receta muy sencilla, a generar 3 pensamientos sobre un tema. ¿Qué es lo que pienso yo sobre el aborto, sobre el rebase de los topes de gastos de campaña, sobre las facultades del tribunal, etcétera, etcétera? Debo procurar hacer 2 preguntas, tratar de tomar un tema como una analogía para ver cómo reaccionaría la fórmula química que estamos aplicando en un contexto diferente, en un contexto, digamos, que es como más bien de tipo laboratorio. Después veo un video, leo un artículo, puedo ver una película y amplío mi campo de información, mi universo del discurso. Y luego lo vuelvo a aplicar otra vez el 3-2-1. ¿Cuántas veces? Pues dependiendo de la profundidad con la que yo quisiera abordar una temática. No es lo mismo desde la opinión del jurista, del periodista, del científico, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pandemia también nos da muchos ejercicios de reflexión. Por ejemplo, sobre la justicia internacional. Recordarán ustedes al juez Baltasar Garzón, que empezó a implementar este tema de justicia internacional para que desde España se juzgara internacionalmente, por ejemplo, a Pinochet, a dictadores, por delitos de lesa humanidad. Y aunque después fue castigado, juzgado por prevaricato, la verdad es que fue todo una cosa bien interesante en su época, porque si tú no puedes encontrar la justicia en tu país, o la justicia, digamos, la satisfacción de la reparación del daño, porque normalmente los poderosos cuidan a los poderosos, entonces tendrás que acudir, digamos, salirte del contexto, ir a un elemento más objetivo, y en este caso, pues la justicia internacional. Y en esa justicia internacional se cuestionan, se analizan crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Pues hay, por ejemplo, en Turquía, por ejemplo,
pues la matanza de 2 millones de armenios, por ejemplo, crímenes de guerra, en la actual guerra que tiene Rusia, por no decir el holocausto, ¿no? Y muchas otras cosas, o simplemente épocas donde dicen, pues tienen que desaparecer aquellos que tienen este color de piel, o que hablan diferente, ¿no? En fin, y lo cierto es que hablar de la pandemia, cuando en México tuvimos casi cerca del millón de muertos, podríamos pensar que, bueno, fueron condiciones naturales de la pandemia, pero ¿qué acaso no podrá ser delitos de lesa humanidad por aplicar malos protocolos, por no hacer caso, no prepararse, a pesar de que en otros países 2, 3 meses antes ya estaban sufriendo estas consecuencias y nosotros, vaya, ni siquiera pudimos tener las vacunas en tiempo, vacunar a los niños, vacunar a los médicos privados? México tuvo el primer lugar de huérfanos en el mundo, es decir, que sus papás murieron a causa de la COVID, por ejemplo, que México ocupó el segundo lugar en muertes de personas de primera línea, es decir, médicos, enfermeros, gente de limpieza que estaba en primera línea atendiendo los temas de COVID, por ejemplo. En fin, tantas y tantas cosas que en la reflexión, pues hoy nos lleva también a cuestionar si no tenemos que regresar o tenemos que abordar de manera más seria este tema de la justicia internacional, porque si no pareciera que en lo local nadie hace nada, que en la revisión de las cuentas, en la revisión de los fraudes, en la revisión de los contratos como con Pemex, ya saben estos de Overdech y otros tantos más, parece que las cosas no pasan nada y son muestras de que la corrupción y la impunidad está en los niveles más altos, ¿no? Claro, a mí me sancionan por darle una lana al de tránsito, porque me pasé el alto, porque estoy circulando el día que no puedo circular, y no pasa nada con toda la gran corrupción que tienen los políticos o tiene el sistema, ¿no? Entonces parece que el camino es irse hacia allá, porque ahí hay unos mantos de impunidad y de corrupción, y bueno, voy a poder hacer lo que yo quiera hacer desde ese punto de vista. Riding a motorcycle without a helmet is dangerous. ¿Alguien levantó la mano, perdón? Adelante, Juan Pablo, por favor. Gracias, doctor. Así de rapidísimo, ahorita de lo que seguía usted comentando de la impunidad y decía, bueno, a mí me sancionan por ofrecer un anuncio. Otro tema muy, muy curioso es que dentro de los temas más relevantes de corrupción y de funcionarios, altos funcionarios que han investigado, sancionado y procesado, es que nunca dicen dónde quedó la lana, ¿no? O dónde está el dinero, ¿no? ¿Qué pasó con el dinero? O sea, sancionan y pues otro problema igual que tenemos es que somos de una memoria social corta, ¿no? O sea, en un año, medio año ya se nos olvidó, ya no cuestionamos, ya no preguntamos. O viene otro escándalo mayor. Sí, o en otro mayor, lo que el otro día mencionaban, lo de la caja china y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pero no dicen, ¿no? O sea, no dicen dónde queda el dinero y es algo realmente increíble, ¿no? Ese claro. tipo de situaciones. Tienes razón, Juan Pablo, pues sí. Bueno, pues miren, ya nos estamos perfilando hacia la salida de nuestra charla, ojalá alcancemos a ver algunos temas rapidísimo, aunque sean así mensajitos, pero lo más importante es entender que el pensamiento crítico en el análisis de sentencias implica una evaluación objetiva del contenido, de la estructura, de la norma jurídica, o bien de la propia sentencia. Implica una comprensión profunda de la ley, no solamente la lectura de la ley, sino ponernos unos lentes 3D y ver cómo se mueven las distintas piezas que, digamos, generan un contexto sobre el cual se dictó la norma, ¿no? ¿Cuáles son los alcances que se previeron, por ejemplo, en la exposición de motivos o en los dictámenes de las comisiones, etcétera?
así como una evaluación de los hechos y de las evidencias. También implica la consideración de posibles interpretaciones de la evaluación que subyace de manera lógica. Por lo tanto, el pensamiento crítico es esencial para poder llevar a cabo una toma de decisiones. Ya vimos que el pensamiento crítico se aprende, es una habilidad fundamental en el análisis. Implica la evaluación de los argumentos que presentan las partes, la identificación de las premisas, los elementos de validez, la determinación si se llegó a una lógica, a una conclusión lógica razonable, una conclusión probatoria derivada de los hechos y evidencias, identificar de manera adecuada los argumentos, los contraargumentos, las pruebas, las objeciones a las pruebas. En fin, el análisis del razonamiento lógico, se debe analizar el razonamiento detrás de cada argumento para determinar si es sólido, persuasivo, convincente. Implica la evaluación de la claridad del lenguaje y la coherencia del razonamiento, la evaluación de las pruebas y el contexto, un poco ya lo que hemos ido platicando. Por ejemplo, y ahí ya me referiré, por ejemplo, a un par de casos. Muy brevemente. Y voy a tratar de relacionarlo con el tema de la reforma que está en ciernes sobre estos días, que dice que limita las atribuciones del Tribunal Electoral. Esa reforma lo que busca, por ejemplo, es básicamente dos temas. El primero es demostrar que el juez tiene que aplicar la ley y en su aplicación de la ley, en caso de duda, tiene que utilizar los tres criterios: gramatical, sistemático y funcional. Punto. ¿Qué es lo que ha hecho el tribunal como un tribunal constitucional? Bueno, pues ha entendido que dentro de las normas subyacen principios. Y esos principios, digamos, tienen una redacción, un contenido mucho más abierto que la norma. Por ejemplo, hablar de el principio de no rebasar los topes a los gastos de campaña, hay un principio que subyace, que es la equidad en la contienda, ¿no? Y además el cumplimiento de obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Esto es lo que subyace, lo que no se ve en la norma, en las palabras, el tribunal lo ha rescatado. Y a la hora que lo rescata, entonces, redimensiona las palabras, ¿no? O la porción normativa. Le da un alcance diferente, le da un sentido diferente. Incluso, fíjense bien, la interpretación conforme, es decir, cuando vas a aplicar una norma, pero tienes que relacionarla con la Constitución, pues dices, voy a aplicar una interpretación en conformidad con la Constitución. A tal punto o a tal extremo que podrías decir, esta norma para no ser expulsada del sistema, que no le saquen tarjeta roja, habría que entenderla en este contexto o incluso con estas palabras. Y el legislador se dice, ¿what? ¿What? ¿Cómo? ¿Estás cambiando lo que yo dije? ¿Ahora yo cuando dije eso? Bueno, pues la interpretación conforme podría dar lugar a llevar a otro extremo la función del legislador. Y claro, como también es un tema de poderes, pues el legislador dice, óyeme, tribunalito, a ver, aquí el que redacta soy yo, y tú no puedes ejercer atribuciones que no te corresponden. Entonces, lo que sí te corresponde es interpretar la norma en términos sí de la Constitución sin decir algo más. Es darle este sentido que nosotros a lo mejor no pudimos explicarlo con la claridad o porque no vimos todos los casos relacionados, pero en términos, digamos, generales, tienes que utilizar la norma tal y como está. Y otra cosa más, tienes que respetar las decisiones de los partidos políticos. Incluso, diríamos entre comillas o entre paréntesis, incluso si fueran antidemocráticos, porque son decisiones internas del partido político. Y hoy tenemos dos casos muy relevantes y que tienen una gran trascendencia
para las elecciones presidenciales del 24. La renovación de dos dirigencias nacionales de los principales partidos, Morena y el PRI. Ambos presidentes quieren mantenerse un par de meses adicionales a las fechas en que deben de cerrar su nombramiento, porque la propia ley determina que si ya estamos prácticamente iniciado el proceso electoral, no puede haber cambios en las dirigencias de los partidos. Y tendrá que esperarse hasta que termine el proceso electoral para que haya una renovación. En los términos como están ahorita las legislaciones y las decisiones del tribunal, Morena y el PRI tendrían que ordenar las nuevas elecciones de sus dirigentes nacionales, de presidente y secretario. Sin embargo, puede ser que por alguna mañita, alguna cosa que de manera natural quieran mantener, ¿no? Porque es la naturaleza de los actores políticos mantenerse en el poder. Por ejemplo, puedan decir, no me da tiempo, no lo hice, ¡chin! Se me chispoteó, como diría el clásico del 8, ¿no? Se me chispoteó y no pude hacerlo, y ahora, ante lo imposible, nadie está obligado. Y ya que se acercaron los tiempos, pues yo ya no puedo convocar, lo haré después de las elecciones del 24. Bueno, pues eso podría ser, y el tribunal, pues, ¿cómo lo obligo, no? Ni modo que yo le organice sus elecciones, o que yo le nombre sus autoridades, pues claro que no. O bien puede ser que con la nueva reforma o con la que está en revisión constitucional en la Corte, simplemente son decisiones de su militancia, y si su militancia no quiere renovar, pues no va a renovar. Y el tribunal no podría ya meterse en estos temas de decisiones políticas. Pero esto también llevaría a entender que no pueda exigir que haya selección interna de candidatos, que su dirigencia decida quién es y que ese sea el candidato de su partido. Con lo cual, bueno, pues tenemos que es como una contradicción que no haya este tipo de posibilidades del análisis de los principios constitucionales y convencionales que vienen de la Convención Americana o de tratados internacionales para ampliar, digamos, el concepto, el contexto o los alcances de la interpretación normativa. Pero, fíjense bien, ahí va otra opinión. En la Constitución se establece la causal de nulidad del rebase a los topes de gastos de campaña si lo rebasas en más del 5% y si resulta que la diferencia de votos sea menor del 1%. Cumpliendo estos dos extremos, para la Constitución sería suficiente para anular una elección. El tribunal ha maximizado estos principios porque ha demostrado qué es lo que está de fondo, qué es lo que subyace, y dice que es el principio de equidad. Si pasaran estas reformas electorales, yo creo que cambiaría la percepción del tribunal. En lugar de decir, vamos a analizar en qué rubros particulares se rebasó el tope de gastos de campaña y sobre esto vamos a ver si incidió en el electorado, si influyó en el electorado, porque hay unos principios que hay que recuperar. Bueno, a mí me parece que si se aprueba esta reforma de estos días, va a ser que los partidos se den un balazo en el pie, porque le van a impedir también al tribunal que analice de esta manera estas violaciones y que a pesar de que se cometan irregularidades, pues simplemente el tribunal diga, aplico como está la Constitución, rebasas por un, digamos, pasas ese 5% de rebase al tope de gastos de campaña, vamos a pensar que si es un tope de 10, de 100 mil pesos, tus 5% son 5 mil pesos. Es una buena sentada en un restaurante, ¿no? Con un par de colegas. Con 5 mil pesos te lo rebasas. Bueno, 5 mil un peso. Pues ese peso alguien diría, bueno, a ver, ¿cómo va a impactar en la equidad de la contienda? Sí, si el tribunal tuviera estas atribuciones. Pero como no me das oportunidad de interpretar constitucionalmente y convencionalmente, extraer los principios que subyacen en la norma, en mi opinión, el tribunal tendría que aplicar a rajatabla, como quieren los partidos políticos, la ley. Así que rebasas por un peso el tope de gastos de campaña y vete despidiendo de tu triunfo electoral. Bueno, ya veremos cómo a veces las normas que se piensan que van a servir
para algunos objetivos en concreto, no terminan perjudicando para otros de los partidos, y en una de esas terminan hasta mejorando un poco la democracia. La verdad es que siempre que hay reformas electorales hay una ventana de posibilidades de reflexionar con pensamiento crítico sobre lo que decía Sujei. El objeto central, la finalidad central, y que las medidas atiendan a eso. Lo que dice Yael, la naturaleza real de los operadores o de los sujetos obligados, que es mantener el poder a costa de lo que sea o llegar al poder. Por lo tanto, tienes que fortalecer las instituciones de tal manera que las sanciones no solamente tiendan al castigo, sino a la reparación integral del daño que has causado a la democracia. Una multa no me repara el daño. A lo mejor si te dejo sin participar un proceso electoral, a lo mejor con eso ya aprendas a que no debes de, digamos, de tirar basura en la calle, ¿no? Cuando estás en Estados Unidos, porque sabes que la sanción sí se va a imponer. Y con esto tal vez podamos empezar a mejorar, ¿no? Desde otra óptica, nuestros propios procesos democráticos, generando más confianza en la ciudadanía. Pues, estimadas compañeras y compañeros, fue un gusto y un deleite escucharlos. Muchas gracias por su gentil participación. Espero que nos veamos muy pronto en otro curso más o en otra charla. Por lo tanto, pues les agradezco profundamente que hayan encendido sus cámaras, que hayan participado. Les dejo mi correo, digo, mi red social ahí en Rubén Becerra RB de Victoria en Twitter, para que también le den seguimiento a los cursos y conferencias que tenga oportunidad de charlar con ustedes. Muchísimas gracias, les deseo que tengan un excelente inicio de jornada. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Yael. Gracias, Sujei. Gracias, Robert. Gracias, Juan Pablo, Daniela, Héctor.